De polémica hoy día, pues vamos a hablar. Bueno, partamos. Acuérdese que estamos con el auspicio de Clínica Carmona. 978-640-636. Clínica Carmona, especialistas en implantes. Sigamos ahora hablando de algo que va a ser polémico. Mira, encontré un ranking ya que hizo una empresa Adimark sobre los talentos de periodistas deportivos, de fútbol. A mí me parece que la lista, o sea, como buena cosa de la lista, no tengo claro en qué se basaron, pero sí hay algunos nombres que me llaman la atención. Yo personalmente, y aquí a lo mejor estoy sesgado, me gusta el estilo que tiene Rodrigo Sepúlveda porque tiene la capacidad de hacer un análisis real de lo que pasó y te da soluciones. Y cuando hay que ponerle los puntos sobre las IE, va y lo hace. En cambio, los demás. Pero esta lista es curiosa porque parte con Claudio Palma, que para mí Claudio Palma es un excelente relator, pero nunca lo he visto yo haciendo comentarios de fútbol. A lo mejor hace un par de comentarios, pero no es su especialidad, creo yo. A ver, José, suave, por favor, José. Oye, me impresiona tu capacidad de andar briqueteando en la basura, Oscar. A encontrar este ranking de talentos que de talentos realmente deja mucho que desear. Pero sí, o sea, Claudio Palma con 85 puntos de 100. Ya, buen relator, ok. Pero ya vamos cambiando un poco el rollo, las vocecitas, el juego de las voces ya está un poquito por acarrea. Y yo difiero contigo en lo de Sepúlveda. Sepúlveda anda dando lecciones de entrenar a Quique Setién, a Conte, porque no ponía a Alexis, ¿no? Jugando con la pizarrita a lo Bombalé. Hay gente que la pandemia lo tiene bien mal. No hablo de nosotros, pero este talento está bien lento, porque no tiene ni un talento esta lista, salvo alguno que yo destaco por la capacidad de reinventarse y darle nuevas ideas a Cristian Arcos, primero que todo, a Manuel de Tezanos, ahí ya lo destaco a Manuel de Tezanos, a principalmente a Juan Cristóbal Guarelo, yo lo destaco, capacidad crítica, creo que es uno de los que se destaca dentro de todo este listado, y hay un par ahí que francamente no sé qué están haciendo en esta lista. Ya, nombremos solo los que están. No voy a entrar en detalle de quiénes son, pero me quedo con ellos rescatándolos. Gonzalo Fuyú también, el hijo de Alberto Tito Fuyú. También lo destaco. Fernando Agustín Tapia, sí, tiene sus cosas, pero más allá, no me convence nada este ranking de talentos de Adimark, que de talento no tiene nada para mí. Parece, por lo menos. Oscarito, Pepe Jeff está negativo hoy día, aunque son profesionales igual que él, el periodismo, que ellos abrazaron el periodismo deportivo. Pero yo quiero irme a rescatar a los jugadores que se reinventan hoy por hoy, que tenemos que reinventarnos y reciclarnos todos, porque las consecuencias son las que estamos viendo acá, que tenemos que hacer el programa vía Skype. Resulta que quiero rescatar a los jugadores de fútbol que se han dedicado al comentario deportivo, porque ahí hay otro conflicto. Después le voy a dar la palabra a Pepillo para que me diga cuál es el problema que hay entre un comentarista deportivo y un periodista, que hay una pelea y una contienda con competencias más o menos importantes. Pero Claudio Borghi, para mí el rey de la Rabona, extraordinario jugador, que si no hubiera sido por Messi, él hubiera sido el gran jugador de Argentina. Él aparece con un ranking aquí en los 78 puntos. Y cuando lo escucho hablar, estaba tapado por Maradona. Por Maradona estaba Maradona y estaba este otro Riquelme también ahí, po. No, ¿qué estáis hablando, hombre? No, Maradona. Estaba hablando de México 86.
Estaba más viejo con tiempo, estaba más viejo ya. No, pues sin pero, ni en conflicto, pero básicamente hombre. Eso, Rodrigo Goldberg, otro que, bueno, yo lo conocí en la U y se ha reinventado, aparece con 76. Pero Rodrigo, la verdad que como sabe de fútbol, hablan de lo que ellos saben de fútbol. Al igual que Marcelo Bartichoclo, campeón con Colo Colo en la Libertadores, también tiene unos comentarios bien certeros muchas veces. Por eso digo, los jugadores de fútbol que aparecen en este ranking, José Luis Villanueva, que terminó jugando en Santiago Morning, que jugó por la selección, también en CNN, tengo entendido, hace muy buenos comentarios, igual que Pablo Contreras. Bueno, Juvenal Olmo fue entrenador de la selección chilena, también aparece en el ranking. Y el famoso Pato Yáñez, porque todos lo recordamos por su gesto, el Pato Yáñez. Resulta que el hombre ha hecho buenas duplas cuando se pone con periodistas connotados. Pepillo, hazme tú la diferencia entre un comentarista y un periodista, que es lo que aparece de acá. No, es que, mira, no vamos a negar la experiencia en cancha, la experiencia de juego de los comentaristas que tú acabas de mencionar. Bartichotto destaca absolutamente porque él crea una opinión, funda una opinión. No va en dimes y diretes, no se basa solamente, no se queda solamente en su experiencia como futbolista. Él trasciende esa figura de jugador y entrega elementos de su propia expresión. Supera la impronta del futbolista, la impronta del jugador. Hay unos que se quedan solamente en su experiencia como futbolista y no avanzan en una opinión más crítica. Y ahí se van quedando y terminan en el olvido. Pero lo de Bartichotto yo lo destaco. Lo de Goldberg también es destacable, porque van creando un propio discurso. Y eso es la importancia. Ahí radica la diferencia. Si yo hablo con mis palabras, con mi experiencia, o hablo solamente por decir algo. Entonces, de este listado hay muchos que son arroz. Nada más que eso. Bueno, oye, en todo caso lean esa parte que dice las opiniones emitidas son de responsabilidad del que las emite y no de BLL Fútbol. Oye, yo quise traer algo que a mí me sorprendió porque había nombres que yo no comparto, ¿ya? Y que veo que en algunas ocasiones estamos de acuerdo, por ejemplo, y hay gente que yo no conocía, por ejemplo, a Gonzalo Fuyú nunca lo he visto hacer análisis, no puedo hablar de él porque no lo conozco, pero sí he visto a Claudio Borghi, a Goldberg, he visto a Bartichotto, ya, y la verdad es que, y también me impresionó mucho Patricio Yáñez, que hacía un buen comentario, no tan superficial en algunas ocasiones. Ahora, son opiniones que cada uno tiene y que cada uno de nosotros va a tener. Oye, lo único que nos queda decir es otro jueves más, otro jueves lindo, y pásalo bien el fin de semana, descanse, empiece a salir de a poco, ya, y descanse, y acuérdese, Clínica Carmona. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.